don Andrés. Llegó su hora. Señor. Sí, señor, aquí estamos. Lo escuchamos con mucha atención. Está usted en menos 360 millones. ¿Qué va a hacer? 5:15 de la tarde aquí en Doha y permítame saludar a Carlos Suárez. Él es el director de Relaciones Corporativas de Tecnoquímicas, TQ. Una marca, una empresa que conocemos muy bien aquí en la W. Don Carlos, muy buenos días, ¿cómo le ha ido? Buenos días, Andrés. Buenos días a Julio y al equipo periodístico de la emisora y a toda la audiencia de la W. Muy bien, por acá. Pues, Carlos, su compañía, TQ, ha querido vincularse este año con nuestra campaña de Vamos Pa'lante, además porque la educación es uno de los pilares de sus trabajos en responsabilidad social. Pero cuéntenos cómo se vincula TQ con nuestra campaña, con Vamos Pa'lante. Sí, bueno, Andrés, para TQ pues es muy significativo unirse a esta campaña Vamos Pa'lante, impulsada por la W, para apoyar a jóvenes universitarios en riesgo de deserción, jóvenes que son además de alto rendimiento. Y queremos anunciar que TQ se ha decidido vincular y aportar 400 millones de pesos para este objetivo que compartimos de fortalecer el acceso de toda la gente joven a esta educación. No, que se estaba bien, Andrés, pero segundito. No. ¿400 palos? Dios mío. TQ, una gran empresa muy cercana bien a la W. Pues, ¿cómo es? La de Alberto. Bueno, y de todos nosotros, Juan Pablo no puede vivir sin Bonfest, sin sal de frutas. No, la vida sin TQ. Alberto no podría sin TQ. ¿Son los de Bonfest? Pues son los de la producción de Alberto. Son los de todo. No, porque tengo un cargamento TQ aquí, tiene de todo. Colombia porque me vea fantástico. Mertiolate. Sí. No, además medicamentos tradicionales que hacen parte de la canasta familiar. Además a unos precios, Andrés, hay que hablar de los precios, ¿no? Sí. Mantienen esos supremamente productos de alto consumo, sí, con exacto, muy buenos precios. Para que estén. Oiga, Andrés, pero mijo, ¿y este invitado dónde lo tenía usted guardado? Dame el favor de seguir pues con el invitado y que se despache toda la línea. Juan Pablo le va a hacer preguntas de varios ungüentos que él necesita. No, mire, don Carlos, bueno, lo primero es agradecerle de verdad muchísimo a usted, a todos los empleados y todas las personas que hacen parte de TQ por esta donación, por vincularse con nuestra campaña. Y tengo entendido que ustedes, pues en materia de responsabilidad social, hacen mucho, y mucho sobre todo en materia de educación. Cuéntenos un poco de esos proyectos que ustedes tienen, que además apoyan a sus propios empleados, pero también a gente de afuera en temas de educación. Sí, Andrés, como usted dice, nosotros nos hemos unido a esta campaña porque consideramos que se enmarca perfectamente en una estrategia corporativa de valor compartido y responsabilidad social que tiene la educación como uno de los ejes principales. Es una estrategia que ha liderado el presidente de nuestra corporación, Francisco José Barberi, que siempre ha enfatizado en todas las áreas de la compañía que la educación de calidad es la herramienta más eficaz para la transformación social, para reducir la inequidad, para el emprendimiento, para la innovación y pues por supuesto para la competitividad del país. Y al ver esta campaña, contribuye precisamente a que esos jóvenes de alto rendimiento y de ingresos bajos puedan acceder a universidades de alta calidad, vemos que se enmarca precisamente en ese lineamiento y pues se decidió aprobar este aporte que esperamos contribuya a ese acceso educativo que Colombia requiere pues para que el país siga adelante. Sí, cuéntame. No, Carlos, quería preguntarle, y pues también para agradecerles, ¿cuántos empleados tiene hoy en día TQ y cuántas plantas están operando hoy en el país? Sabemos que, por supuesto, sus principales oficinas están en el Valle del Cauca, en Cali, pero ¿cuántas plantas tiene en el país y cuántos empleados tiene TQ hoy en día? Sí, Tecnoquímicas hoy en día tiene un poco más de 8.500 empleados. Sus plantas están localizadas en Colombia, la mayor parte de ellas en el Valle y en el norte del Cauca, en Villarrica y en Jamundí, y tenemos también una producción en unas plantas en El Salvador.
Es una compañía que sigue apostándole a la producción industrial desde Colombia. Como mencionaron ustedes, en el sector farmacéutico buscamos dinamizar los mercados, ofrecer productos de la más alta calidad y confiabilidad para el acceso de los colombianos a medicamentos competidores y que respondan a necesidades en salud. Estamos culminando, de hecho, este año y el comienzo del próximo, un plan de inversión que desde empezamos en el 2020 por 200 millones de dólares en ampliación de plantas productivas, que ha permitido generar en total 1.100 empleos en este periodo. Y ya tenemos previsto la iniciación a partir del próximo año, un nuevo plan por 2 años de 150 millones de dólares más en ampliación de plantas en Colombia, con miras a la estrategia de internacionalización, que va a ser uno también de los ejes de crecimiento. Y seguimos apostando a producir desde Colombia, muy optimistas además con la visión del nuevo gobierno de fortalecer la producción industrial en Colombia, incluyendo en el sector farmacéutico, un sector que pues obviamente promueve el conocimiento, la tecnología, el empleo calificado, la innovación, y que es uno de los sectores que sin duda puede generar ese crecimiento que requiere Colombia. Entonces, esa es nuestra situación actual. Don Carlos, pero volviendo a la educación, ¿Tecnoquímicas tiene una vieja vinculación con la universidad? Sí, claro. Nosotros desde hace ya varias décadas hemos tenido alianzas con centros de educación superior y en el Valle del Cauca con la Universidad ICESI, una universidad que hoy en día está escalafonada entre las mejores del país y de Latinoamérica por varios rankings internacionales. Una universidad que además en los últimos 10 años o 15 años, diría yo, ha incrementado la participación de estudiantes de estratos 1 y 2 y 3 en su población universitaria, llegando incluso al 57% de esa población educativa. Creemos que la universidad de alta calidad merece recibir el apoyo del Estado, del sector privado, independientemente de si son administradas por entidades estatales o no estatales, que pues como sabemos en Colombia también son sin ánimo de lucro. Y esa educación de alta calidad es fundamental para asegurar mayor equidad en el país, mayor inclusión, para que el país sea más competitivo y para que todos estos jóvenes de alto rendimiento que tiene Colombia no tengan barreras en ese acceso a continuar sus estudios y a desarrollar todo su potencial por el país y para su vida personal. ¿En qué momento y por qué los que crecimos con la marca Tecnoquímicas en Cali, que tenía una agencia de publicidad muy querida, que era Contacto Publicidad, y que hacía todas las cuñas de Tecnoquímicas, en qué momento resuelven y por qué acabar con el nombre? No, esas son pues decisiones corporativas. Yo creo que lo que es importante es que Colombia hoy ve que el grupo TQ es un grupo muy amplio que tiene un compromiso con la salud y con el bienestar en general. Sus segmentos de mercado no son solamente farmacéuticos o la industria química, sino también somos líderes en segmentos como el cuidado del bebé, como en cuidado personal, en algunos segmentos de cuidado de la herida, en temas de desodorantes como con la marca Yodora, Winnie en pañales. Entonces, hoy tenemos también un enfoque muy internacional. Y creemos que el TQ, que también es reconocido por los colombianos, puede ser más cercano a las personas y ofrece una visión más amplia a todo el portafolio de productos de alta calidad que hoy el grupo está produciendo y desarrollando y en los que viene incursionando pues en los distintos años de su historia. Mire, yo le tengo una pregunta porque nunca he podido ganarla con argumentos científicos. Mi mamá insiste en que ciertos medicamentos del día a día hechos en Colombia por TQ son mejores que los mismos hechos en otros países. Y ella dice que no, que es distinto, que tal, no voy a dar los nombres, tal medicamento. No, mijo, es que el colombiano es el bueno. Pero si es el mismo que venden en Estados Unidos, es el mismo componente,
el mismo origen. No, 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 no. Es que es mejor el de Colombia. ¿Eso es leyenda o es verdad? Pues mire, en este mundo de los medicamentos y de los productos farmacéuticos, pues Tecnoquímicas ha hecho todas las inversiones requeridas para asegurar que sus plantas productivas y sus procesos productivos cumplan con los estándares de buenas prácticas de manufactura definidos internacionalmente y que han sido adoptados por Colombia y por los países a los que exportamos nuestros productos. Y esto hace que nuestro portafolio de medicamentos cumpla con ese estándar de calidad internacional que se requiere y que sean, por ello, totalmente confiables. Los distintos países tienen distintos estándares. Hay obviamente, agencias de alto estándar regulatorio, las agencias reconocidas por la OPS como estándar de alto estándar regulatorio son aquellas bajo las cuales nosotros nos regimos, entre ellas pues están latinoamericanas, pero también está la FDA. Seguramente puede haber medicamentos de países de otras latitudes, de otros continentes, cuyos estándares sean diversos, pero en principio nosotros hemos hecho todas las inversiones, la vinculación del recurso humano y el talento humano requerido, los controles de calidad, todos los procesos relacionados con ese tipo de productos que son de alta tecnología y de alto requisito tecnológico y técnico para cumplir a Colombia con ese compromiso de llevar salud y bienestar al país. Los medicamentos son definitivamente totalmente confiables y si tu mamá insiste en que los nuestros son mejores, ella con seguridad tiene mucha razón en eso. No, la mamá de Julio se sabe esas cosas. Pero venga, yo esta pregunta sí se la hago como para la sección de mis preguntas inútiles. De todas estas marcas que usted ha mencionado, de todos estos productos que ya hacen parte del ADN de los colombianos, ¿cuál es el que más se vende en el país? Uf, nosotros tenemos unos productos que son muy líderes en sus distintos segmentos. En los segmentos farmacéuticos es muy difícil identificarte uno. La línea MK, por ejemplo, que es la línea de medicamentos de prescripción oéticos para muy distintas terapias, es la más importante del país en unidades. Esa cobija pues medicamentos de todo tipo con todos un amplio portafolio de principios activos. También tenemos medicamentos de venta libre que son aquellos que no son de prescripción, y entre ellos pues yo le destacaría los medicamentos para el dolor como Ibuflash, Durafex. Tenemos en el segmento gastos toda la línea Lua. Tenemos en los respiratorios Noraver, que es una línea también muy reconocida por los colombianos, en productos dermatológicos, crema número 4, en hidratantes está Hidra Plus, en cuidado para el bebé está Winnie, la línea Winnie es una línea que tiene varios segmentos, y también hemos incursionado en el segmento de adultos en pañales con Content, cuidado la herida está Curevant, que es una línea que tiene distintos productos, y hay otros segmentos ya pues adicionales del grupo como adhesivos, donde está la marca Colbón, que también con la que crecimos todos desde el colegio y que sigue pues allí en el mercado muy 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 exitosa y ofreciendo pues para el estudiante y para muchos otros consumidores soluciones. Bueno, y ahora hablemos de la expansión en mercados globales, porque sé que TQ no es Colombia, ni solamente Latinoamérica, es global. ¿Cuál es la presencia de TQ en farmacias y en estanterías de almacenes en el mundo entero? Sí, mira, TQ hoy exporta productos a cerca de 18 países en América, en Sudamérica, el Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Presencia con plantas, como les dije ahora, tenemos en Colombia y en El Salvador. Somos dueños de la marca MK en América en general, excepto un par de países, tal vez.
Nuestra marca MK, por ende, entonces llega a todo el Caribe, Centroamérica, Colombia, Ecuador, donde también es líder en segmentos de genéricos de alta calidad. Seguimos expandiéndonos, estamos en un proceso de internacionalización. Nuestra apuesta es al tiempo de seguir produciendo en Colombia y como dije ahora, siendo parte de esa política industrial de producción en Colombia que impulsa el gobierno actual, también impulsar el crecimiento de la participación internacional en nuestro portafolio, y la meta es a 10 años asegurar que ese participación llegue a ser el 50% de nuestra venta total. Seguimos creciendo y en distintos países la marca MK es reconocida como una de las marcas que contribuye a esa seguridad sanitaria y a ese acceso de la población a medicamentos de alta calidad que requieren nuestros países, que son capaces, medicamentos que son capaces de competir a las grandes casas productoras globales y que requieren los países después de la pandemia. Y durante la pandemia Tecnoquímicas nunca paró. Y después de la pandemia nos convertimos en el primer laboratorio de producción farmacéutica en el país y el primer laboratorio colombiano en el mercado colombiano, y creemos que esa realidad es fundamental para nuestros países. Esa producción local de medicamentos es esencial para que haya esa seguridad sanitaria que requieren los países, que ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud como un valor que deben buscar los gobiernos para poder hacer frente a emergencias como la que vivimos en esa época que estamos ahora superando. No, es que estoy mirando, Juan Pablo, y tienen el alcohol en gel, el que a usted le gusta, el de 65 miligramos. El que tengo en la oficina, el que tengo en la oficina. Chiquito, exactamente, sí, hay de 300, hay de 1000, le tienen el suyo también, hay que insistir en el minoxidil, ¿no? Al 2%. Ah, sí. No, usted sabe que yo no sé. No, yo sí estoy en esas. Sí, usted, bueno, pues, pero porque es que sí, es que usted ya se le está empezando caráteres. A ver. Hay que lo de Lucas sí son ya. No, pero hay que lavarse las manos después, porque después le puede quedar un poquito amarilla la toalla, entonces mejor lavarse las manos después. Entonces, exactamente. Y también tener en cuenta pues los efectos colaterales. No, pero lo pero más no, por sí. Pero ese no es el minoxidil. El minoxidil no hace eso, son las pastillas. Es la finasterina, ¿cómo se llama la? Sí, finasteride. Finasteride. Ojo con el minoxidil, porque sí, directamente a la Cancillería, perdóneme, del Departamento de Relaciones Exteriores. Y para eso, los señores de MK, de TQ, tienen dos elementos. Uno, el sildenafil, o el tadalafilo, ¿o no? Sí, señor. Eso es raro con el conocimiento de Juan Pablo. Doctor Casas, es que yo tengo el Bademecum de TQ. Alberto, pregunte. Juan Pablo, deme 10 productos estelares sin incluir sal de frutas Lua. Con mucho gusto, el Bonfiesta, el Noraver, el Alcohil, el Yodosalil, el sal de... Ah, usted me dijo que el sal de frutas Lua no, el Ibuflash, el Acetaminofen MK, el Biocalcium, el Yodora, el Clorox, el... los... a ver, ¿qué otra cosa? De Naproxeno. ¿Y sabe cuál es? El acidez. No, perdóneme, tiene los pañales Winnie. Protección a toda hora. Tiene los copitos MK, que son los que tengo en la casa. El que usa Violeta cuando se quema, la crema número Cato. Los productos antiacné, el que yo uso, el Altex extracto puro, que es lo mejor que existe en el planeta. ¿Y cómo los anuncian? ¿Cuál de todos? Yodora. En general, la marca. Ah, no, TQ. Y la crema número 4. Totalmente confiable. Y la crema número 4, Juan Pablo. ¡Cato! Ah, es para la colita, ¿no? Y tiene pegante colbón. O sea, ¿con qué pega usted las cosas? Con colbón. Pero tiene demasiada papelería. Tiene medicamento contra el cáncer de colon. Tiene micropore. No. Es que cáncer de colon. No, el Angiovan. El Angiovan, que es buenísimo, o el antiácido, o en mi caso, el Gastrofaz, que es el que yo me tomo así en tubito chiquitico. Sí. Cada vez que empiezo a sentir que me arde aquí la columna de fuego, rum, tubito de Gastrofaz y sagrado remedio. Sí, ese sí es automático. Ajá, automático. Es que es inmediato, doctor Casas. Pero generalmente los domingos por la mañana.
y o los sábados también. Oiga, pero pues, yo insisto, y hablemos. Hay personas que estudiaron muchos años, que son los doctores, que sí, son los que Juan Pablo, recomendar. Juan Pablo ya iba a neutralizar lo del tema del pelo con la otra cosa. No, es que se neutraliza, y repito, está el sildenafil MK, que viene además en distintas presentaciones y con varios gramos, o si no, también el tadalafilo, que viene en distintas presentaciones y varios gramos. Sí. Más conocido como Parolex, que tiene también en supositorios. Esa es la W. Nos vamos sin TQ. A nuestro invitado. Totalmente confiables. 400 millones de gracias. Un saludo para cada uno de los trabajadores de TQ, de Tecnoquímicas, y por favor, un reconocimiento muy especial a su presidente, don Francisco Barbieri. Muchas gracias por esta importante donación a la educación. No, listo. Muchas gracias, Julio, a ustedes también por esta campaña. Nosotros creemos que este tipo de campañas son las que necesita el país para que medios como el suyo creen que hay más conciencia sobre esa importancia de la educación para Colombia, y ojalá pues que también muchas más empresas y más personas se vinculen a esta campaña en lo que queda este año, para que sigamos superando mucho más allá esa meta que ustedes han impuesto. Pues con amigos como usted, imagínese, claro que la vamos a cumplir. Es 400 millones, pa'lante, pa'lante, vamos pa'lante. Por los jóvenes de Colombia, que no debemos dejar de desertar de esas universidades de alta calidad. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Importantísimo apoyo, momentos de dificultades, ¿no, Félix? Es que le aparece, sí, ¿no? un momento nada difícil, pero es... Esa es la tenacidad de él, ¿no? Sí, ante la realidad hay que reconocerlo. Y lo que estoy pensando es si no solo tenemos que subirle la cuota semanal. No, no. Pero fíjese cómo él se empina. Sí. Él se empina. Pero como dice Juan Pablo, y hay más. Andrés, ¿cómo quedan las cuentas? Julio, las cuentas del recaudo, le cuento a esta hora, el día de ayer en los cajeros de la red Scotiabank Colpatria recaudamos 227.500 pesos. En nuestra página www.vamospalante.com.co recaudamos por un lado 255.000 pesos, por el otro lado 1.122.000 pesos. En los supermercados Olímpica recaudamos 4.256.433 pesos. Le cuento también que 8.304 personas contribuyeron con nuestra campaña el día de ayer, y en total todo esto suma 405.860.933, y llegamos ya a la cifra de 4.545.602.572. Y tenemos 562.674 contribuciones a la fecha. No, extraordinario. ¿Tiene usted la gentileza de darnos el total a hoy, miércoles? 4.545.602.572 pesos. O sea que el miércoles cumplió la meta del viernes, Félix. Exactamente. Ahí, por ahí eso sí nos digo, dejan en una sin salida, ¿no? Porque yo creo que 5.700 para el viernes, para que no pierda el ritmo. Bueno, para no perder el ritmo, ya Andrés. Mucho. Si ya está encarrerado, si ya está... Es como los atletas, hay que darle, sí, ya, esto. Entonces vamos a la siguiente. Sí, llega un momento en que usted no se cansa, sino que ya está empoderado. Exacto, está... Para 4.700... ¿Cuánto falta? Andrés, ¿cuánto faltaría? A ver si la propuesta de Félix es... Para 4.700, 155. No, está sobrado. Es 4.800. No, entonces, sí. ¿No? No, 4.700 por aquí ahora. Me acaban de contestar de la registraduría, Andrés, que no se puede cambiar el nombre a Andrés Torres Gastrofast, que eso no se puede. Bueno, Andrés, un buen día, lo presentíamos, y gracias sí a Tecnoquímicas. Qué bueno. TQ.